It's my great pleasure to introduce someone who I don't think really needs an introduction, but she's right there and she's right here. Let's <laughs> <That's> see <laughs> you and your father, Elena Arzak. Want to introduce you to everyone here. Please go ahead. And translating is Tona Palomino. Good afternoon to everybody. My name is, as he told, Elena Arzak from San Sebastian. Uh, I am here with Igor Zalacaín, is the chef assistant, the chef of the cuisine of Laboratorio. And I, I, I have to tell you, please, I am sorry and I apologize, but I will speak in Spanish, because my English is not good enough for the terms I want to explain, so Antona will help me to translate, eh? Vale. Bueno.

Lógicamente, eh, como había muchísimas cosas, hemos decidido hablar un poco de las últimas tendencias, de las cuales hemos estado trabajando en el restaurante Arzak de San Sebastián. Mientras iremos hablando, detrás verán unas imágenes. Que son de platos que ya, están, ya han sido puestos en nuestra carta del restaurante, así como imágenes también de ciertas partes del restaurante. Uh, as, we, as we progress through our, our talk, you will see on, on the screen some images that will flash up, uh, of some dishes that are already on our uh, menu, and also of uh, several different uh, spaces in our restaurant porque siempre nos gusta cuando hablamos de la comida un poco que se hagan un, un poco la imaginación y se y vean un poco cuál es nuestro mundo y qué estilo tenemos y qué es lo que hacemos y es lo que vamos a intentar explicarles. Um, as we talk about cooking, uh we feel that it's important for you guys to uh sort of get your imagination working on our particular world and our style and uh the concept that lies behind the dishes that we will present. Como bien he estado diciendo antes, eh, a lo largo de, de los años hemos utilizado muchísimas técnicas en nuestra cocina. Uh, we have uh, utilized several techniques throughout uh, our years in, in, in the business in our kitchen. Pues más o menos, pues para que se hagan una idea, pues hemos estado utilizando, eh, por ejemplo, pues el hielo seco. El nitrógeno líquido. Uh, amongst, amongst like dry ice, También deshidratados. Uh, dehydrating sí, liofilización. Freeze drying. Utilización de mojos, que luego explicaré. Uh, we used, uh, mojos, which, are, uh, which you will be talking about a little bit uh, more in depth. También hemos trabajado con pieles de pescado. They've worked with fish skins. Luego también con vaporización de aromas, con aromas de semillas, de hierbas, vaporizándolos. Also, uh, with uh, of seeds and herbs. También resinas naturales, eh, aprovechando el aroma de las resinas. With to try to their, uh, aroma. También el carbón. Hemos utilizado en nuestra tierra es típico de utilizar lo que es la parrilla de carbón y hemos utilizado carbón directamente cocinar encima del carbón o muy cerca. Como es típico de la región del mundo. They use uh, charcoal a lot. It's very common to uh, either cook right on top of some uh, burning de from embers or very close to the fire source. Para hoy hemos traído tres ejemplos en los cuales queremos un poco explicar eh, qué es lo que hemos hecho últimamente, como he dicho antes. Y el primero de ellos, eh, vamos a enseñar un DVD, un DVD, eh, para que se hagan una idea, porque si no va a ser un poco complicado el explicarlo. ¿no? Eh, una de las cosas que nos ha gustado ha sido la utilización. Perdona. No. Ha sido la utilización. de tierra, nuestros platos, no exactamente tierra, sino de compost de tierra. Uh, we have brought uh, three dishes that highlight some of the work we've been doing. The first, for the first of which, we will show a DVD. Otherwise, uh, the process is slightly complicated, so you can get a better idea as you watch it. Um, and uh, one of the things that highlights is our use of, uh, of dirt, of soil, or, or compost. It's compost. Eso. Eh? Bueno, ahora vamos a pasar el DVD. Can we uh can we round Sí, este es el, el plato que hemos traído, que luego lo explicamos. So uh, here comes the first dish. Se llama chipiron begiundi en abstracto. Squid. Uh, el nombre the dish is uh, Chipirón chipiron begiundi in sí. En nuestra en nuestra región hay siempre hay un clima muy húmedo. Tenemos muchos bosques. Nos gustan los bosques. Our region is uh, very forested. It's very humid. Uh, it's very uh, lush. Entonces, este es un bosque en el cual hemos encontrado robles, en los cuales se caen las hojas de los árboles. This is a forest that is uh, populated by oak mostly, and you know, as, a, as the leaves fall from the tree. El cocinero que ven allí es Xavier Gutiérrez, es el otro responsable del, de la cocina de investigación del restaurante Arzac, junto con mi padre y conmigo. Aquí vemos lo que es eh, el compost de las hojas que se van descomponiendo, se mezclan con, las, con la tierra y con eso haremos una infusión. so here we see uh, what, what we mean by compost, which is just leaves that have fallen and start to uh, essentially putrefy. they mix them with earth, with dirt, and uh, they'll make an infusion out of them. they boil the water, they put the, the leaves and the dirt in, it and let it infuse for about three minutes. the compost, and what we're going to do now is filter it. sobre papel o papel filtrante para que no quede ninguna impureza y ninguna arena, o sea que no quede terroso. And next they are uh, very careful to filter it through either a, a cone filter or very fine paper so there's no uh, particles left in it, no no sand. Con eso vamos a hacer la salsa de nuestra de nuestro plato que es una salsa a base de champiñón o de hongos que se va a utilizar. ...en el cual seguimos el procedimiento normal de verdura pochada... ...y luego se añade el, eh, la infusión de la tierra. And we add our, uh, compost infusion. Sí, bueno, pues ahora vamos a hacer más o menos este plato... ...en el cual eh, Igor ya está haciendo a la plancha lo que son el trozo de chipirón grande... Uh, now so now we proceed to plate our our dish. You can see uh, Igor has already started uh, on the on sí. the saute pan marking the squid. este chipirón Sorry. Perdona. A este chipirón lo que ha hecho es lo siguiente. Son chipirones grandes en nuestra tierra se llaman begiaundi, que quiere no, no. decir ojo no, grande. No, no. Uh they, they usually use a particular kind of a squid that's uh, that lives around the waters of the Cantabric Ocean uh, by uh, San Sebastián. The name in Euskera is uh, Begiandi, which means big eye. It's big eye squid. What is What uh, is particular about this squid is that it, uh, for them it has the best texture and the best flavor of the squid that is available. Sí, para ello. Igor le ha hecho unos cortes, eh, ha cortado después de limpiarlo eh, seis centímetros por seis centímetros. Le ha hecho unos cortes al chipirón. So once uh, after it has been portioned and marked, it gets uh, little bits uh, cut off of it. Esos cortes son para poder trabajar mejor el chipirón. And, and, and so para que no se doble. So y para poderle luego utilizar, eh, introducirle un liofilizado de chipirón que vamos a hacer. Sí. Squid. Este, este, este chipirón lo lleva, eh, lo que es, primero lo que se hace es macerarlo, una vez hecho a la plancha, así macerarlo, 12, ah, perdón, antes, perdón, antes de hacerlo a la plancha, se ha macerado 12 horas en aceite de ajos. En un aceite de ajos que hacemos, en, en un polvo de cáscara de naranja picado y seco. Uh, before they uh, they cook, the squid has been uh, macerated in oil with a garlic and orange zest. Sí. Luego, eh, después de macerarlo durante 12 horas, lo hemos sacado, se ha hecho a la plancha y le hemos puesto por encima lo que es el de de chipirón. ¿Eh? Uh, plancha sprinkle it with a freeze dried squid powder. Bien, este liofilizado de chipirón tiene su función que es, por un lado, darle eh, mucho sabor al chipirón. Sirve de sazonamiento. En vez de utilizar sal, utilizamos el eh, polvo de chipirón liofilizado, pulverizado, eh, espolvoreamos el chipirón. Re, eh, aumenta el sabor, releva el sabor y encima es un propio producto suyo, ¿eh? Ahora va a explicar, Igor, cómo leofilizamos el chipirón, ¿eh? Bueno, eh, antes, eh, en primer lugar, se recibe la mejor calidad del chipirón, evidentemente. Uh, so he's, he's going to explain how the, the freeze-dried squid powder is, is made. And the first process is that they try to always uh, ensure that the quality of the squid they get is impeccable lo cortamos en unos daditos pequeños it's, uh, cut into very small dice. y lo salteamos de una manera muy tradicional con un poquito de aceite de ajo, sal, poco de sal, muy poca sal y un aceite caliente le damos un salteado al chipirón. a garlic A continuación lo introducimos en la liofilizadora, previo congelado porque es un paso obligatorio en la liofilización. The, the squid dice is frozen, and it goes into the freeze-drying machine. La máquina trabaja aproximadamente sobre unos 80 grados bajo zero y unos 0,06 milibares de presión atmosférica. The freeze-drying machine operates at about uh, minus 80 uh, Celsius and at about uh, 0. 0. 0.06 uh, millibars. Sí, bueno, esa máquina es una máquina que no es exactamente excesivamente barata, pero que a nosotros, al final, como estamos biofilizando bastantes pescados y bastante producto, nos merece la pena. Es ¿eh? una máquina que no es una de las más... que una textura crujiente y really una vez que esté biofilizado se pulveriza y a continuación nos puede servir para sazonar cualquier tipo de producto and uh, sí. the resulting product is the, the squid dies that has a really crunchy texture, uh, after which all they do is pulverize it and sprinkle it on the squid to bring out its own flavor. normalmente nosotros solemos servir eh, el chipirón tiene temporada en san sebastián y nos gusta trabajar con las temporadas y este tipo de chipirón tiene una temporada de julio a octubre y lo que pasa que. Es curioso porque normalmente siempre lo solemos hemos hecho muy version, muchas versiones a lo largo de la vida del chipirón. Um, do like to work with uh products that are available seasonally. Uh this type of squid is available from July through October and uh it has seen many uh, different versions in in dishes throughout the Vale. Y luego también para nosotros es muy importante la cocina la seasonal cocina, como dicen. Eh, trabajamos mucho con la cocina de producto y también eh, estamos, nos gusta utilizar productos de otras culturas. Ahora esta es la salsa de tierra que, la, que ya hemos explicado cómo la hemos hecho a base de la verdura pochada de los, de los champiñones, pueden utilizar hongos, la infusión de tierra. So here is our, our compost sauce, which, as we said, is uh, some poached vegetables, uh, some mushrooms. You can use uh, wild mushrooms and uh, our compost infusion. And luego, in este caso, también hemos utilizado otro polvo, que es polvo eh, de, champi de, de champiñón, en este caso, deshidratado. And uh, to bring out more flavor in our sauce, we also incorporated some uh, dehydrated mushroom powder. Entonces, claro, eh, vuelvo a repetir, son potenciadores de sabor. y eh, la función es eh, no encubrir el pescado, no encubrir el pescado y que sepa más. Uh, we, we use all these powders with uh, purposely so they will, uh, so we can maximize the flavor. We try not to mask the flavor of the fish, but rather to have it uh, taste uh, sí. as brightly as possible. Igor, estás salseando ahora una vinagreta a base de eh, aceite de oliva, de un poco de la tierra de un poco de la salsa de tierra y de perejil y de cáscara de naranja para aromatizar. Uh, the, the plate is sauce with uh sort of vinaigret that has olive oil, um, our compost sauce, parsley, and orange zest. Entonces, bueno, también quería decir que nosotros en nuestra cocina eh, utilizamos muchísimo el perejil, eh, el perejil que aparecerá en todos los, platos, en los tres platos que hemos traído, porque para nosotros el perejil, eh, en la cocina vasca, eh, lo utilizamos prácticamente en casi todo. Es decir, es como para en Asia, por ejemplo, el jengibre, ¿no? Eh, a nosotros nos gusta siempre utilizarlo y, bueno, también es otra de las características de nuestra cocina. ¿eh? Ah. We've, we've uh, garnished the plate with some parsley because parsley for us is king. Almost like in Asia, they would use ginger. Uh, we use it in almost all our plates. We uh, really like it, and it's one of the defining traits of Basque uh, cuisine. So, well, it was a bit the idea of marrying. For us, the balance of the siempre is always very important, and in this case, we wanted to balance what is the chipiron vegi with the sauce compost. Uh, for, uh, we, we strive for balance uh, in, all our, in all our dish creations. Uh, we think this is a particularly good example, and we strove for a good balance between the flavor of the squid and our uh, earthy compost sauce. Lo que es el, el clima we try to capture uh, our humid uh, climate and that sort of aroma of uh, dampness and forest. Y luego también nos recuerda un poco aromas de truf, la salsa aromas de trufa, aromas eh lo que es de hongos, aromas a bosque, pues equilibra muy bien con el con el chipirón. There's also some uh, like truffle notes to the sauce, obviously some mushrooms, a very deep uh, forest character that balances out the squid. Pues muy bien, más o menos. Luego al final que no hemos explicado, hemos puesto en el plato unas hebras de cartamo. El cartamo es parecido al azafrán, es también una flor que se usa en los pistilos. Uh, we have, uh, finished Sí, es parecido, al, al, es un poco menos fuerte. A little bit, uh, a little sí. bit less strong than saffron. Y bueno, la it? verdad. Es que este es un plato que lo hemos tenido este verano en la carta y, y ha tenido pues bastante aceptación. dish Vale, ahora vamos a un poco a seguir enseñando el siguiente plato que vamos a hacer. Si luego alguien quiere probar un poco el polvo de lo que es el leofilizado del chipirón, porque the el, el chipirán eh en este caso lo hemos traído en vez de pulverizado en, en, en trozo entonces se preguntarán y qué diferencia hay entre liofilizar y deshidratar uh, before we move on to our next dish uh, we brought along with us some, uh, some dice of the freeze dried squid maybe uh, some of you might like to try it and uh, the question might arise as to what is the difference between dehydrated, dehydrating and freeze drying Sí, la diferencia es que en la deshidratación se elimina lo que es la humedad por medio de calor. Cuando uh, when you dehydrate you eliminate moisture through the use of heat. Por ejemplo, con un food dehydrator. But like sí. uh, as you would with a food dehydrator. Sí. El, el nuestro más o menos anda entre una media de 30 o 70 grados. Ours we run ours between 30 and 70 uh, Celsius. Un horno a bajas temperaturas serviría igual. Uh, a very low oven would serve the same uh, purpose. Y la diferencia en la liofilizar es que en la liofilizadora se elimina, o sea, en la deshidratación se elimina el agua y también jugos. Uh, the la, uh, dehydrating a, a product eliminates not just water but also some of the natural juice. Y en la liofilización se elimina El agua. And freeze-drying eliminates only water. And after doing a taste test, we, we realized that for us, the freeze-dried powder has much more flavor than dehydrated powder. Normalmente, los polvos de pescado uh, are, we have found that generally uh, freeze-dried fish powders Son, un poco más sal son salados porque el pescado tiene un poco de sal en sí. In fish. Entonces, al sazonar el producto, no hace falta añadir sal. So -dried powder, really add, uh, Muy bien. Eh, luego si tienen preguntas, después nos pueden hacer. Vale, ahora hemos traído eh, otro segundo ejemplo que es, como bien les he explicado antes, eh, la cocina vasca prácticamente es una cocina de pescados. Our, our next example, uh, as I have stated or or as you might know, uh, exemplifies the fact that Basque cooking is very much a a seagoing cooking, it's a, it's a cooking of a, Fish. Sí, eh, otro, otro pescado representativo, eh, lo, lo que es el pescado rey, es en nuestras costas, que es el, eh, en el Atlántico, el, Cantabri el mar Cantábrico. Uh, a, a fish that's uh, really the, the king of our, our waters in the Cantabric. Eh, es la merluza. Is hake. Sí, eh, estamos muy contentos porque eh, hemos conseguido una merluza que está muy bien.

Uh, line of thought, and we uh, had kept on exploring the, the topic of dirt sí. or soil. And that led us to uh, start experimenting with clay. En este caso, es una arcilla blanca sin arena. In this case, we're going to use uh, white clay that has uh, no sand particles. Que se puede, eh, tomar. That is, uh, that's edible. Sí, entonces lo que pasa, eh, el Igor que está haciendo la merluza, como ven, lo está untando de un mojo. Nosotros, los mojos, nos inspiramos en la cocina de las Canarias Islands, de Canarias. Entonces, estos mojos son una especie de purés que tienen ingredientes. Que este tiene. Uh, mojos are essentially uh, sort of purees with various ingredients, and this is what this one has. Este tiene, eh, 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 aparte de arcilla, tiene piñones, pan tostado, cebolla pochada, luego tiene también un aceite de oliva, sal y pimienta, y se hace un puré. Y uh, this one has. Sí. Uh, along with our white clay, it has pine nuts, it has toasted bread, it has poached uh, or sweated onions, olive oil, salt and pepper. La función de este mojo es hacerle es dar un brochazo, como han visto un momento antes de hacerlo a la plancha para dar sabor a la merluza y eh, dar sabor a la merluza y que no pierda sus jugos de dentro. Uh, so, uh, we use, uh, We use the mojo for two reasons. We brush the hake right before we start cooking it, sí. and that not only flavors it, but also sort of seals uh, our fish and keeps uh, most of its, its juice inside. He's also going to season or, or sprinkle it with some sí. uh, freeze dried hake powder that has been actually freeze dried with its skin. Sí, en nuestra tierra es típico de comer la, la, siempre el pescado con piel. Nos gusta mucho. skin. Entonces, por un lado, como hemos dicho, tenemos eh, eh, la merluza con el mojo de arcilla. Luego también hemos hecho una pintura de arcilla. Pones tú. Hemos hecho, como yo, me da igual. Tenemos una pintura de arcilla que es parecida al mojo, pero es a base de almendras, eh, piñones, eh, muy poco tostados para que no cojan color. Se ha mezclado también con cebolla y puerro pochado. En nuestra cocina, la cebolla y porro pochado también es muy normal. Uh, we uh, finished plate with some more, uh, it's, it's mojo. sweated leeks and onions, which are probably the, the standard aromatic vegetables in our cooking. La tiene un sabor muy sutil, no es uh, this, this type of clay is, uh, actually has a very subtle flavor. It's not strong at all. Y además, eh, casa muy bien con este pescado. It, it actually marries well with uh, hake. Sí, porque el, el, el hake es un sabor de más, o sea, es un pescado de mucha textura y menos sabor. Uh, because hake sí. has uh, more uh, is, is, a, is a fish that has lots of texture rather than lots of uh, sí. lots of flavor no that 's why when uh, cooking hake uh, we watch very carefully that we don 't do it too hot because uh, you can easily lose the texture of the of the fish in San Sebastian. Como he dicho, es el pescado más importante y utilizamos más o menos merluzas de 3,5 kilos y medio, que miden unos 70 centímetros. Como he dicho, hake es el the, the king de las aguas en San Sebastián y utilizamos hake que weighs about 6 pounds y es about seven, 70 centímetros longo. Sí. ¿Por qué es la merluza tan buena? Porque las aguas de nuestras costas primero son aguas muy frías. Uh, we find hake es particular delicioso. Luego también, eh, es decir, el pescado tiene poca grasa porque se tiene son aguas muy batidas y se tiene que mover mucho. Y luego también, como nuestra cultura es una cultura de pescado muy importante, los pescadores la tratan de una forma que solo en cada caja ponen una línea de merluzas. Uh, and uh, because we are so uh, invested in, in our fish, our fishermen uh, treat uh, hake very, very gently. They, they never stack more than one layer of fish. And the last The last thing that goes on the plate is um, the last right. component is almost, uh, has almost a texture of. Uh, tofu that has been also flavored with white clay. Sí. It's a kind eh, of tofu. También quiero decir que la merluza ha tenido un montón de versiones como he dicho antes el chipirón en las cartas de los restaurantes vascos. Hey, he has uh, enjoyed many different interpretations in uh, Bas Basque restaurants just like uh, squid. Y, eh, Normalmente, pues, suele estar con cocochas, rebozada, a la plancha. You will you, find it breaded and fried, you find cocochas, you will find it cooked on the plancha. Sí. Y, bueno, eh, quiero también agradecer eh, al, al chef host que nos ha eh, encomendado, que nos ha conseguido una merluza maravillosa, igual que el squid, y que estamos impresionados, Igor y yo, por el tema del pescado. Uh, okay. She wants to uh, thank her... Uh, the chef that hosted uh, the R-Side team for having provided sí. them with such beautiful fish. she, she sí. says uh, they're actually very impressed with the quality of the product that they were uh, provided. Boulay, so uh, thank sí. you, uh, david boulay, for such beautiful fish. and then, also, have the de arcilla. it's a species of sopa, of bread, garlic and Clay sort of tofu is uh, based on uh, bread and uh, sí, oil, bread and garlic soup. Sí, luego también eh, lleva eh, un poco de arcilla, lleva también almendra frita, un poco de martini blanco para, para que no sea demasiado suave. It's got a bit of uh, martini blanco, it's got sí. some fried almonds and it's got uh, the white clay. En este, en este plato era difícil darle sabor porque para nosotros el sabor es muy importante darle sabor porque todos los ingredientes eran muy suaves. Entonces a base de lo que es el mojo, a base del liofilizado de la merluza y a base también de lo que, de utilizar un poco de martini dentro y también un poco de coco, de pulpa de coco. Uh, and so we try to Bring out the flavor using our mojo, our freeze-dried hake powder, uh, the martini bianco, and just a bit of uh, coconut pulp. Por supuesto, también hemos utilizado perejil. We, of course, uh, sí. we have used parsley. Que va dentro de tanto, de, de la, después lo hemos eh, pulverizado encima de la, de la pintura de arcilla. They have sprinkled it over the, the, the brush stroke of clay on the plate.

que se evapora totalmente trabajan uh, uh, el alcohol que se evapora totalmente y así queda blanco y crujiente muy bien pues este es el plato de la arcilla la arcilla también nos ha gustado el equilibrio porque es suave con este producto? Uh, we here's here's our clay dish, uh, which we like because it's subtle and goes well with hake. And we also enjoy the the very subtle uh, surf and turf aspect yes. of the dish. Vale, eh, vamos a hacer el último plato. Para, vamos a ir un poco más rápido para no tardar demasiado. El último plato que hemos traído es una car bueno es un pichón es un pichón azul. Eh, nosotros utilizamos en San Sebastián en el restaurante un plato, eh, un, eh, un plato, utilizamos un plato que se llama eh, el pato bien azulón. is the El tipo de pato es un pato azul. Uh, and, and it really stems from uh, the kind of duck that it is. it's a, it's a, it's a blue, quote-unquote wild duck. También tiene temporada a partir de octubre. Uh, the season uh, starts on, in october. but uh, for today, we're, we're going to use a uh, squab, which we sometimes also do in our restaurant. Bien, eh, entonces lo de la idea del pato azul nos, eh, nos despertó la idea de utilizar, eh, hacerlo en torno a un color azul. Y desde que estábamos trabajando con una variedad de pato que se llama azul, pensamos en hacer que todo dish revolve revolviera en el color azul. Por qué casualidad eh, descubrimos también unas patatas que son naturalmente de color azul. Hemos hecho algunas patatas puras o blunas y eh, que ahora se cultivan en Navarra, que está cerca de San Sebastián. Entonces nos vino muy bien la idea de pato azul, patata azul, y seguimos sobre ese pensamiento. Y luego también eh, lo que hicimos, siguiendo sobre el azul, eh, también pensamos en... Eh, en el pichón, como han visto, le hemos, le las, las hemos quitado de las carcasas. Entonces, como se han quitado las carcasas, lo que hacemos es reforzar el sabor del pichón con otro mojo. Bien, porque nosotros, aparte de, la, de que la cocina sea original, también tiene que tener mucho gusto. Uh, we... We strive for a cuisine that's not just original but also very tasty. Entonces, lo que se hace es el pichón, eh, Igor ya lo ha hecho a la plancha, lo que se le hace es poner un mojo azul a base de patata azul, eh, de queso azul, de cebolla pochada, martini tinto, aceite de oliva y todo se mezcla. Uh, so, their, their blue mojo for the duck incorporates uh, uh, blue potatoes, blue cheese. Sweet vermouth, uh, olive oil, salt and pepper. También lo hemos espolvoreado. Nosotros eh, casi también utilizamos unas sales. En este caso es eh, una sal a base de sal, perejil y jengibre. Uh, they have seasoned their squab with, a, with a compound salt that has parsley and ginger. Entonces eh, descubrimos que hay una serie de ingredientes que también real, de que realzan el sabor, como es, por ejemplo, el jengibre mezclado con sal. ...una pequeña parte de sal y mucho jengibre... ...uy, perdón, al revés, una pequeña parte de jengibre en polvo... ...y bastante sal. Luego, Igor, de la patata azul... ...lo que ha hecho es... Eh, ...esta es una patata, como he dicho... ...esta misma patata... ...que la hacemos de la siguiente manera... Es curioso, pero queda muy bien. Se envuelve en papel, en, en papel film, pero bueno, si no en cualquier pa papel de estraza, en papel sulfurizado. Film. ¿En papel film? Sí. So, o, pa o también se puede utilizar papel sulfurizado. ¿Y se cuecen en microondas? And we cook it in the microwave. Más o menos con una, con, una, con una potencia de unos seis para un, estas patatas que son pequeñas, una potencia de 600 ¿eh? y lo que se hace es eh, más o menos unos cinco minutos. Se pelan, se hace el preparado de patata. ¿Cómo lo has hecho preparado de patata? Esta patata eh, la hemos traído nosotros. They, they brought y es morada lila sort of, uh, y este puré lo he elaborado con las patatas que me ha dado David y todavía ha quedado como más azul, más bonito todavía. <laughs> and, uh, he he made this puree with uh, the blue potatoes that David Boyle gave him and it's uh, even more even more blue, even more beautiful. Bueno, pues entonces tenemos la, lo que es la base del preparado de patata que se ha mezclado con aceite de oliva y también en este caso es que nos gusta mucho cómo queda el pichón con el jengibre, con un poquito de jengibre, luego hemos hecho unas láminas de patata que vienen que se hacen así, hemos traído en el papel, bueno, las hemos hecho, les hemos puesto el papel para que lo vean, se hace de la misma manera, uh... perdón, sorry. the plate is uh, finished with this sort of very uh, smashed purple potatoes with a bit of olive oil and some ginger and these potato which they, uh, they have the, the puree on the plate what they do is they, uh, they take uh, potatoes and crush them and uh, roll them out between uh, sheets of wax paper. Se hace dehydrating. And they dehydrate it. Sí. Y luego se fríe a una temperatura de aceite, más o menos de 115 grados, que no esté excesivamente alta. And they fry it at about 115 uh, Celsius. Y queda muy, muy crujiente. And uh, what comes out is these really beautiful, sí. translucent, sí. Uh, very crunchy, purple potato Sí. Luego eh, las, eh, hemos traído también unos caramelos de violeta que también entra dentro de toda la gama azul. Y es un punto dulce dentro del equilibrio del plato. Which also gives it a, provides a dish with a bit of sweetness. Sí. Y eh, ahora Igor acaba de salsear con una salsa. In uh, sauce on the dish. Sí, es una salsa que la hemos hecho de la siguiente manera. Eh, hemos hecho un fondo, lo que es un jugo de un fondo salteando carca las carcasas de pichón o de pato. Entonces, lo que hemos hecho es aceite, es recuperarlo después de saltear las carcasas. Y lo que hacen es el aceite Bones in. Ahí hemos añadido lo que es cebolla y porro pochado. They add uh, leek and onion to it. Hemos uh, mojado con un poco de agua. Nosotros hacemos jugos cortos. A little bit of uh, water, since they uh, tend to do very short stocks. También hemos añadido un poco de perejil y polvo de jengibre. A little bit of ginger powder and parsley. Y luego también lo que hemos hecho es al aceite que había quedado de rehogar las carcasas, añadirle patata azul. And, uh, to that, to the bones, <laughs> entonces es lo que salteamos encima, eh, eh, lo ponemos encima de lo que es el pichón. Los caramelos de violeta son muy sencillos de hacer. The violet, uh, candies are very easy to make. Igor va a explicar ahora cómo se hacen los caramelos de violeta. Bueno, eh, en este caso eh, tenemos un íntimo amigo que nos elabora los caramelos de violeta de manera muy tradicional. Simplemente partiendo de, de una base de un caramelo lo hemos hecho fundir entre dos papeles vegetales y tenemos un, un caramelo. Una finísima caramelo. Ya con, con violeta. Sí. And, and uh, after he makes the candies for them, what they do is they uh, melt down the candies between two sheets of uh, wax paper and flatten it out so they can get their very uh, slim uh, violet candies. Lo que más nos costó en este plato es eh, conseguir que la patata azul tuviera sabor the, the hardest thing uh, when they came up with the dishes to ensure that the blue potato was uh, flavorful enough

que se podría poner un poco de patata liofilizada por encima have, de, la, de las láminas de patata. Muy bien, pues nada, eh, ya hemos hecho los tres platos. Ahora sí que nos gustaría explicar un poco, mm -hmm. eh, para que entiendan right. un poco lo que es eh, la filosofía o la manera de pensar. De nuestro restaurante. So eh. now that you've seen our three dishes, we'd like to uh, talk a little bit about uh, what the guiding philosophy of our restaurant is. Como bien hemos explicado, yo trabajo en el restaurante de mi familia. As as you know, I work in my family's restaurant. Es un restaurante desde 1897. 1897. It's been uh, in operation since 1897. Y, y bueno, yo soy la cuarta generación. I am the fourth generation. Sí.

Que Igor nos va a explicar ahora un poco, en el, como he dicho antes, tenemos en el restaurante lo que es una cocina de investigación y él es el que se encarga un poco de organizarla. Nuestra labor en, en, este, en este espacio es uh, uh, intentar colaborar con Elena y, y su padre Juan Mari. A la hora de elaborar las recetas, no. Uh, the the work we, the the duty that has fallen to us in the lab kitchen is to uh, be as helpful as we possibly can in working with Elena and her dad uh, in coming up with dishes. El restaurante no deja de ser una gran familia y todo el mundo intenta aportar. Por lo tanto, todo el mundo aporta su granito de a la hora de intentar crear las cosas. El restaurante gran familia y poner su para ayudar lo más posible. En este departamento de investigación eh, es una cosa eh, pequeña, pero para nosotros muy grande. Y se divide en una cocina en el que bueno tendríamos eh, un poco eh, toda la tecnología que, que podemos llegar a necesitar. Y aparte tenemos un espacio en el que guardamos. 1600 diferentes de condimentos. Uh, our, our lab kitchen is, is rather small. There's, uh, I know there's only two of them that, that work in that space because it's, it's, it's kind of big for them because it's where all the, all the research is done and they have us almost a, a library of about uh, uh, 1600 condiments. Es un poco como un banco de ideas. It's almost like a, like an idea bank.

tiene que tener emoción, te tiene eh, que asombrar. Uh, there should be emotion to it. Sí. And one must be able to uh, sí. derive uh, amazement eso, from it. Por eso decía que, por ejemplo, pues, eh, por describir un poco nuestra cocina, porque como bien hemos eh, nosotros nos encontramos en una región gastronómica donde la cocina es una de las cosas más importantes. As we are located in a, in a region where the ...como han podido ver que también ha venido Andoni... ...que estamos muy contentos porque hace muchas cosas en, por la cocina vasca... ...y luego también pues a ver ya para no encenderme demasiado... ...pues nuestra cocina se podría llamar, es como una cocina vasca de autor... Uh, so, not to go on for much longer, our, our cooking can be uh, explained as a Basque. Uh, they call it cocina de autor, which is a little hard to uh, translate as a term. It means that is uh, very personalized, and it's cooking that bears uh, almost the signature of the chef. It has a chef's mm -hmm. imprint on it. También es una uh, cocina de evolución, investigación y vanguardia. It's a. cuisine that's centered around evolution, sí. uh, research and vanguard. También he dicho eh, vasca porque tenemos una raíz, un gusto de nuestra tierra que utilizamos también. And uh, obviously Basque because we are very deeply rooted in our, in our sensibility as as people. Y también a people. también utilizamos productos de otras culturas que las que las que las adaptamos a nuestro paladar. And we also uh, Take products from other cultures that we try to acabar, adapt eh? to our own palate. Sí. Bueno, y también otras eh, para innovar y para la creatividad. Lo que hace falta es tener primero eh, mucho, primero muchas ganas. Eh? Luego tener eh, la creatividad siempre está en todos los sitios, en la calle. Uh, in order to uh, innovate, you must be always constantly willing, and you have to be. Uh, Uh, up for it and uh, be able to derive inspiration, she says inspiration is everywhere it 's on the street you can find inspirations in things you 've seen your entire life y luego también, eh, nunca la de and uh, one must never lose uh, his own ability to uh, for Saber, amazement be able to uh, be awed by very normal uh, things and translate those to uh, the world of cooking. Y luego también quería decir que bueno pues que todas estas técnicas, eh, todas, toda, la, toda esta innovación que hacemos basada en técnicas lo que es eh, para nosotros un medio única y exclusivamente para realzar el producto. Es solo un medio. And all, all this innovation and all these techniques that uh, we apply and like to use are. Uh, very simply a means for us to bring out the best out of uh, any particular product. Y um, And of course uh, the, the most important uh, tool the most important part of our, of our kitchen is, is the people that execute it. Uh, technique might, might have a, a limit or it might not, but in the end it's Es the, the cook that, uh, wields it in an effective manner. Vale, ya acabamos, y bueno, pues queremos decir, vamos a enseñar ahora que dura un minuto, una especie como de paseo por nuestra casa rápido, y queremos agradecer otra vez el que nos hayan invitado el poder venir aquí y estar con tanto gente y profesionales de la cocina, y que muchas gracias. Y ahora ponemos el minuto de las imágenes. we can show uh, a very last DVD, which is a very last minute and a half, It's a very brief uh, tour of our restaurant so you can get a, a sense of what it is. Uh, we're very pleased to be here with so many uh, dedicated professionals. And one more time, we wanted to extend si, our thanks for having si. been invited. And if uh, there are any questions, I'll be glad to uh, answer them. ¿Sabes qué? Muchas gracias. Bueno, gracias. Se pasaron de tiempo un poquito, Yo sí. creo que todo, si, si hay algunas preguntas vale. pueden pasar acá, vale. acá al lado. Porque, Muy pues, bien. Okay. Vale. Muchísimas gracias.